Arraintzaliak bere hoiei txitxe, kanpora doa zintzori. Gero guztizeko sasunagaz, eta inore bez geixori. Otzara txuga, otzara txugi, arraine daki, portura beti. Eze huele batzata papardo, beste askoren gainetik. Gure kalian farolak dagoz, Santa Barbaran paperez, Santa Barbara kumetsuak, amañedo... Se dice que los vascos llegaron a Islandia y a Terranova detrás de la ballena, pero no es tanto, ¿no? Lo que iban era detrás del bacalao, pero se encontraron con el paso de la ballena y ahí entonces siguieron con su costumbre de cazar ballenas. ¿Qué hacían? Pues se iban y pasaban los que seguían a Terranova. Y incluso los que paraban en Islandia se quedaban ese veranito, que era el momento bueno, que era cuando estaban criando, y entonces lo que hacían era trabajar allí, o sea, despedazarlas, derretir la grasa, cargar las barcas, que eran unas naos, cargarlas y volverse con todo ese tesoraco que valía una barbaridad, porque en cada barril de estos de grasa cabían 200 litros de sahín. Al cambio del maravedí estaríamos hablando de 5.000 euros por barril. Era una industria floreciente que iba muy bien. En Terranova están haciendo un crucero ahora rememorando un poco lo que fue la travesía de los balleneros vascos. En Bermeo yo he estado en el ballenero que hay ahí, que es bastante interesante porque, claro, son reproducciones. Hay una, ahora en los canadienses han sacado del fondo del mar la San Juan, bueno, la han vuelto a hundir, han hecho una réplica y ahora se está pretendiendo hacer un ballenero, el San Juan, que sea navegable y con el que se pueda hacer una travesía. Un poco las condiciones de esta gente eran, pues imaginaos, o sea, las ratas, que dormir en cubierta, comer mal. Una cosa también muy interesante es que los vascos, esta parte del norte de España, no pasaron escorbuto, no tuvieron escorbuto, gracias a la sidra. O sea, ellos llevaban toneles de sidra, entonces eso les hacía evitar, claro. Luego ya sí que nuestros marinos aprendieron cómo luchar contra el escorbuto, pero en esa época realmente ellos no sabían por qué no tenían escorbuto y era por la manzana. Y ya matamos las dos últimas ballenas, que esto de la ballena no es que acabara bien, porque la penúltima fue en el 1878 y también se montó una movida grande entre Guetaria y Zarauz, porque apareció una en las costas, dieron de los atalayeros la voz de alarma de que ballena, se tiraron en chalupa, pero ahí lo clásico era: mira, he sido yo primero, yo le he pegado el primer arponazo. Entonces no se pusieron de acuerdo, la pobre ballena se pudrió en la costa y ahora los huesos de la ballena están a la entrada del, no sé si habréis ido al este de San Sebastián, al acuarium. Cuando entréis, esa es la penúltima ballena, la última se mató en Oslo, se cazó y ya desde entonces, bueno, ahora se encargan los japoneses.